Hola a todos, mi nombre es Juanita. Vamos a intentar reparar esta impresora que nos regalaron. Vamos a conectar un cable a la energía. Aquí. Y lo vamos a encender. Vamos a poner una hoja en blanco aquí. Esta luz no deja de parpadear y los cartuchos no se mueven porque no tiene la tapa aquí, no tiene su tapadera. Para que podamos imprimir, pues hay que poner algo aquí para engañar que tiene su tapadera. Vamos a poner esta para engañarla que está su tapadera. Si ustedes se dan cuenta, ya se movió el cartucho. Dejó de parpadear esta luz. Que ya reconoce que ya está la tapadera aquí metida. Vamos a hacer una prueba de impresión. Vamos a hacer la prueba de impresión. Va a parpadear dos veces esta luz y soltamos. Uno, dos. Miren, está haciendo el ruido de mantenimiento. Oigan el ruido que hace. Miren, la hoja salió en blanco, así que vamos a intentarla reparar. Vamos a apagarla, vamos a encenderla y vamos a quitar esto, ¿ve? Para que podamos sacar los cartuchos. Vamos a quitarlo. Para sacar los cartuchos se empujan de arriba para abajo. Miren, ya sacamos uno. Vamos a sacar el otro. Como esta impresora está abandonada, vamos a rellenar los cartuchos y los vamos a remojar en agua caliente. Vamos a quitar esto para rellenarlo. Aquí los estamos quitando. Vamos a quitar este otro. Voy a pedirle ayuda a mi papá para que perfore los cartuchos. Después de perforarlo, lo vamos a rellenar. Aquí ve, va el rojo, aquí el amarillo y aquí el azul. Vamos a inyectar unos 2 centímetros cada color. Recuerden que aquí va el amarillo, aquí va el rojo y aquí va el azul. Miren cómo nos ha quedado después de rellenar. Vamos a rellenar el negro. El negro ocupa aproximadamente unos 3 centímetros. Ahorita vamos a rellenar el negro. Si este video les ha gustado, dejen su like y suscríbanse. Recuerden que somos Impresoras Guatemala, centro de servicio técnico en la ciudad de Guatemala.
trae este agujero, pero ya está mal perforado. Lo vamos a perforar nuevamente. Mi papá me ayudó a perforarlo. Miren cómo ha quedado. Vamos a rellenarlo. Miren. Después lo vamos a reposar en agua caliente. Vamos a colocar los cartuchos en este plato. Miren. Hacemos esto porque el cartucho está seco. Vamos a ubicar cada uno. Vamos a ubicar cada uno. Miren, ya ubicamos cada uno. Vamos a colocarle agua caliente. Miren. El agua caliente. Vamos a colocar algo de peso ahí encima. En una hora reposando. Continuamos en unos instantes. Después de una hora las vamos a sacar. Yo ya las voy a sacar. Vamos a sacudirlas. Y les vamos a poner aquí. Vamos a secarlas. Miren, se va secando poco a poquito. Miren. Explica que nos tiene que dejar la línea como ver esta vez. Esta no está dejando nada de mancha, tiene que dejar así como ver esta vez. Esta no está dejando nada de manchas, pero tiene que quedar así como quedó esta vez. Probá esa vez. Tiene que quedar así. Tiene que quedar así. Sí, miren. Esta es de color y esta es negra. Tiene que quedar así. Como no está saliendo la tinta, vamos a soplar en el orificio aquí. Como no está saliendo la tinta, vamos a soplar en el orificio aquí. Tiene que quedar así, ve. Miren. Miren. Así tiene que quedar los dos. Vamos a sacudirlas. Miren, así ve. Las estamos sacudiendo. Vamos a sacudir la otra. Mostrarla en la cámara. Miren, hay que sacudirlas así. Y así. Tiene que quedar así. Vamos a colocarla dentro de la impresora. La hacemos así, se coloca. Vamos a colocar después la negra. Vamos a colocarla. Así, miren, tiene que quedar así. Vamos a tapar, después hacemos la prueba de impresión, miren. Vamos a colocar la hoja, miren. Tiene que quedar aquí la hoja. Vamos a apachar otra vez esto hasta que ponga dos lucecitas. Dos. Ah, ya las soltamos.
Ahora esperamos que imprima. Está imprimiendo, miren. Está imprimiendo. Miren cómo nos imprimió. Rescatamos el cartucho color, pero el negro no está imprimiendo bien. El negro no funcionó, pero vamos a volverlo a remojar, pero solo el negro. Miren cómo quedó. Por eso hay que volverlo a remojar. También tenemos otro cartucho abandonado. Si no va a dar ese, vamos a usar este. Miren. Vamos a rellenarlo. Miren. Lo estamos rellenando con tinta. Ya lo rellenamos ahora. Vamos a colocarlo aquí, miren. Miren, hay una impresora que compramos a 20 quetzales. El cartucho de esta no funcionó. Entonces le sacamos a esta impresora su cartucho. Vamos a ver cómo imprime. Sacamos su cartucho, le dimos mantenimiento y vamos a ver cómo imprime. Miren cómo nos imprimió. Miren cómo quedó. Quedó muy bien. Quedó su color. Bien. Después de haber limpiado los cartuchos, voy a limpiar esta impresora. Primero la voy a limpiar con brocha. Aquí tengo un trapo y líquido. Voy a imprimir esta hoja en calidad alta. Vamos a ver cómo sale. Como prueba final, vamos a imprimir esta foto en calidad alta. Vamos a imprimirla. Vamos a pachar imprimir. Ya la llevamos a imprimir. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Impresoras Guatemala, su centro de servicio técnico.
Miren cómo quedó, cómo reparamos esta impresora que ya no servía, que ya era para tirarla en la basura, en una nueva impresora. Miren cómo imprimió esta foto. Saludos a todos. Esta es una impresora que reparamos. Ya la iban a tirar a la basura, pero nos la regalaron y la reparamos. Le reparamos sus cartuchos. Cuando hicimos prueba, cuando vino, venía sucia, imprimía en blanco. Le reparamos sus cartuchos, la limpiamos y como prueba final mandamos a imprimir una fotografía en esta impresora. Miren cómo quedó esta fotografía.